¿Qué hacéis? Estamos aquí tomando algo y hablando unas cosas que a ver qué os parecen. Pensando que algo nuevo. Bueno, a ver, ¿qué opináis? A ver. Pues a Scaletti se le acaba de ocurrir una cosa. ¿Podríamos hacer un equipo de baloncesto? ¿Un equipo de baloncesto? ¿Quiénes? Nosotras, las madres de los niños del club. Podríamos reunirnos. ¿Qué os parece? Muy bien. Ah, pero, pues es muy buena idea. Va, encima practicar deporte seguro que nos viene bien. A mí, por ejemplo, siempre me gusta mucho jugar al baloncesto. Pues sí. ¿Habrá muchas madres interesadas? Yo estoy segura que muchas madres apuntarían, sí. Yo también, porque, jolín, si les gusta para sus hijos, no les va a gustar para ellas. Además, por lo completo que es el baloncesto, nos gusta para todos nuestros hijos, pues para nosotros también. Me parece una idea estupenda. Es un deporte en equipo y va, es una idea genial. Yo creo que podríamos comentárselo al club, ¿eh? A ver qué pasa. Sí.
algo. Y a tomar algo, ¿no? Sí, y de paso. Ah. ¿Y vosotras qué hacéis aquí? Venimos a enterarnos de lo de la escuela de madres. Ah. Nos dijeron que teníamos que preguntar por un tal Pablo, que debe ser el entrenador. ¿Venís con nosotros? Bueno, vamos. Sí, venga, vamos. Venga. Buenas, ¿qué venís? ¿Apuntaros a la escuela de madres? Sí, tú eres Pablo, el entrenador, ¿no? Sí, señorita, soy yo. Bueno, queríamos que nos expliques un poco cómo funciona esto. Y bueno, yo hace tiempo que no entreno, pero... ¿Qué te parece? Sí. Pues casi que me voy a rijar. Sí. Y vamos a probar. Bueno, pues venga, nos apuntamos todas. Venga, vamos. Vamos. Hombre. Hola, ¿qué Hola. Tal? Bien, venimos al instituto. Aquí, ¿dónde vais? Pues nada, nosotros mira, vamos así porque precisamente ahora dentro de un rato vamos a ir a entrenar a baloncesto y así vamos preparadas. Vale, qué bueno. ¿Pero qué vais? ¿Al esto del BVM del Caudalia? Sí, ¿por qué no os apuntáis? Ya llevamos un tiempo entrenando. Apuntaros, que se pasa bien y así hacemos deporte. Me cansas. Bueno, pues no sé. Venga, animaros. Apetece. Animar. Bueno, ¿dónde subir? Que llegue tarde, a las 8 por ahí. ¿A las 8? Es un buen bueno, horario. A buena hora, hora porque esa hora somos ya no tenemos cuantas. Ya subimos, subimos a probar. ¿Sí? ¡Vamos a subir! Venga, pues vale. Subimos. Vale. Venga, bien. Bien. Vale. Desde así como fatigadas de tanto correr. Yo creo que hemos caminado hoy hasta 10 kilómetros. Sí. Os voy a proponer yo un cambio de deporte. ¿Ah, sí? ¿De qué hablas? Del BVM, del básquet. Donde entrenen los nenes nuestros, estamos haciendo una escuela de mamis. Entonces estamos juntando mamis que quieran que les guste el deporte para participar en la escuela de mamis en baloncesto. Ah, me había hablado Paula de algo así, de un equipo de mamis. Pues yo me lo estoy pensando. Además, son dos días. Venga, chicas, a ver por aquí. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Os presento. Ellos son Cano y Héctor. Ellas son malas y se vienen a apuntar a la escuela. Hola. 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 Bueno, y ahora si queréis, vamos pasando por aquí y vemos la cancha, ¿vale? A ver qué tal os parece. Bueno, chicas, esto es el pabellón de la escuela. Bueno, ¿y qué os parece? Muy bien. Una pregunta. ¿Les ganaste estas que son con las que vamos a entrenar? Nosotros nos llevaremos un poco de tiempo. ¿Y tú llevamos cuatro a los malos? No, yo hablo con otros. Sí, yo hago y... Sí, pues hay un transporte organizado y si alguna quiere, pues se puede apuntar todavía, no tengo problema. Pero una cosa, ¿qué entrenaríamos? ¿Todos aquí? No, no, aquí entrenaríamos porque tenemos que competir. Además, tenéis que entrenar arriba en caudales con los caudales. Así que podemos elegir, ¿solo entrenar o entrenar y competir? Ah, no, pues yo competí, ¿eh? Yo también. ¿Eh? Yo también, no, yo nada más. Vamos, yo no sé si hay competición. Bueno, pues venga, vamos a competir todos. Thank you.
Podríamos